Buenos días. Como pueden ver, estamos aquí en las instalaciones de nuestra Dirección Regional Noroeste de Agricultura. Y como es sabido por la población, por la noticia que ha estado dando la prensa, estamos siendo afectados de una fuerte sequía que está creando daño al ganado aquí en la región. Nosotros, conteste a ello, y de acuerdo a los trabajos que debe desarrollar Agricultura para garantizar la alimentación del pueblo dominicano en base a la producción de carne y leche, en este caso la ganadería, estamos trabajando en conjunto con nuestros productores para aliviar, para paliar la situación que se ha creado con esta sequía. Y como pueden ver, ahora estamos despachando par de camiones que van a la comunidad de Agua de Luis y Arroyo Caña. Mientras la sequía persista, nosotros no podemos manejar eso. Eso es de la naturaleza, eso es Dios, que todo lo puede, que todo lo hace. No podemos variar la sequía. Ahora, mientras la sequía esté, nosotros vamos a estar en compañía de nuestro ganadero para convivir con esta situación, distribuyendo estos alimentos que necesitan nuestros animales para comer. Desde aquí, nuestros productores, que entiendan que tienen como siempre un aliado, y que más allá, aparte de mí, el aliado principal, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y el señor ministro de Agricultura, que es quien dispone de los recursos para que nosotros desarrollemos esta labor. Que se entienda que vamos a estar ahí, que no lo vamos a abandonar, porque la situación de nosotros es esa, trabajar con ustedes para palear. Sabemos que no se resuelve en todo ello. Ahora, paleamos la situación, y mientras la sequía exista, persista, esté creando daño por falta de pasto para alimentar nuestro ganado, que se entienda que esta Dirección Regional Noroeste de Agricultura va a estar con ustedes buscándole salida a esto. Ya hemos solicitado el camión perforador para realizar algunos pozos tubulares que deban desarrollarse en algunas de las comunidades más afectadas, y también hemos solicitado bulldozers para rehabilitar aquella laguna que podemos rehabilitar y ponerle en condiciones que cuando lleguen las lluvias nosotros podamos almacenar agua, para que cuando vuelva el problema de la sequía, entonces tengamos agua suficiente y podamos manejar la situación de otra manera. Que entiendan que estamos con ustedes y que no lo vamos a abandonar desde aquí, desde la Dirección Regional Noroeste de Agricultura. ¿Cómo siente usted como hoy, día de hoy, que estuve directo por allá, a ver, Luis, un día como 18, que traigan aquí paca? ¿Cómo usted se siente? Bueno, hoy estamos muy complacidos de que tuvimos una reunión con el director y ya se está dando cumplimiento a lo que él nos ofreció. Ahora, queremos agregarle algo al ministro de Agricultura, que le meta la mano a esta dirección para que así ellos puedan ayudarnos a nosotros. Para darle un número tópico, ya nosotros tenemos alrededor de 150 cabezas de vaca madre que se han ido. 12 ganaderos han tenido que vender toda la vaca porque no han podido aguantar. 12 ganaderos ya que no tienen vaca. Aquí ando con algunos de ellos, somos de la Asociación de Ganaderos de Agua de Luis, que han perdido la mitad de su ganado, pero creemos en la promesa que nos ha hecho el ministro, y sabemos que Danilo es un hombre de trabajo, hombre serio, hombre bueno, y sabemos que el ministro también es un hombre que lo conocimos una vez en la Federación de los Uberos, y sabemos que su cualidad es un hombre de servicio, pero queremos que ellos atiendan a Danilo, que es nuestra mano derecha aquí, que le atiendan. No vamos a agregar más nada de lo que él dijo, que es correcto lo que él ha dicho. Lo que necesitamos es que le metan la mano a él, ayudándole, abriéndole la puerta, para que eso que él necesita, la perforadora, el buidor y más paca, le lleguen a tiempo, porque nosotros ahora es que necesitamos. Necesitamos ahora que cuando llegue la lluvia esté todo preparado y no dejar morir la vaca. Y con la ayuda de Danilo creo que no se van a morir ninguna. Muchas gracias. Okay. Tira tiro fijo y vete de una vez a jugar tu número. Vente 0, 20, 30, 40.